es justo se me ha quedado la batería. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya veis, hoy con un día espléndido, ya no solo un día, sino también tenemos aquí una estampa de lujo. Estamos aquí en el centro de Bilbao, en la zona del Arenal. Y fijaros que estamos aquí en un evento, ya veis esta carpa, que ahora os voy a explicar qué significa. Estamos en un evento que se llama Zoom Bilbao, que al final es un congreso de sostenibilidad, movilidad y todo eso, en el que, pues bueno, más allá de aprovechar algunas marcas de coches para presentar sus coches eléctricos y tal, pues algunas marcas de bicicletas, las cuales están aquí dentro de esta carpa, pues también han aprovechado para venir aquí y enseñar, no solo enseñar, sino también dar la posibilidad de probar, ya veis aquí toda la gente que está para salir a andar en bici ahora, pues también probar las bicicletas. Entonces, hoy para mí, independientemente de esto, es un día triste, porque me tengo que despedir de la bicicleta que me ha acompañado en esta primera parte del año. Ya sabéis que era una Berria Macos 6, una bicicleta yo considero que está muy bien para todos aquellos que os estéis planteando, pues de alguna forma, iniciaros en todo el tema de doble suspensión de bicicleta montaña a un precio contenido, una bicicleta por debajo de 3.000 euros, que la verdad que responde muy bien y las sensaciones no podían haber sido mejores. Sí que es verdad que me hubiese gustado haberla podido probar un poquito más, me he quedado un poco con las ganas porque aquí ha hecho muy malo hasta esta semana, pero bueno, lo que os decía, es un día triste porque hoy la tengo que devolver. Ya sabéis que Berria es una de las marcas con las que estoy colaborando este año y pues bueno, dentro de este acuerdo de colaboración que tenemos, pues voy a ir probando diferentes bicicletas. Como os decía, la Berria Macos 6 ha sido la bicicleta que he probado en esta primera parte del año y ahora, poco a poco, irán pues apareciendo más bicicletas. Ya tengo ya la segunda bicicleta, los que me sigáis por Instagram ya habréis podido intuir por dónde van los tiros, pero de momento lo vamos a dejar así. Si queréis podéis dejar en los comentarios a ver qué bicicleta creéis que es. Pero bueno, aprovechando que han venido aquí los señores de Berria, ya también el propio fundador de la marca, que es José Vitoria, y que en un par de conversaciones que he tenido, he podido tener con él, he visto que es un tío con mucho, mucho, mucho conocimiento sobre el tema de las bicicletas, pues he decidido que, hostia, todas las dudas que tengáis, cualquier cosa que queráis saber acerca de la marca o incluso también sobre el tema de las bicicletas a nivel técnico, de por qué un ángulo sí, un ángulo no, o componentes, o todas las cosas técnicas que queráis saber, pues podemos aprovecharlas para que los dejéis en los comentarios y también, pues aprovechando que el sábado voy a pasar también aquí todo el día en Bilbao, pues que podamos hacerle algunos vídeos y que nos lo pueda explicar. Entonces, yo ya he entregado la bicicleta, os voy a dejar unos planos así en modo de despedida y homenaje, porque la verdad que he estado muy a gusto con ella, pero os voy a enseñar todas las novedades que han traído aquí. Berria, la verdad que está haciendo una apuesta muy importante este año por todo el tema eléctrico. Ha sacado una bicicleta eléctrica que a mí me tiene enamorado de carretera, que es la Berria Velador Aero Hybrid. Ya la veréis y además tendré el gusto de poder probarla el sábado. Pero bueno, voy a dejar de hablar un poquito y ahora os voy a enseñar las bicicletas que las que han traído, la verdad que son un pepino, que alguna incluso está inspirada en Subaru, ya lo veréis. Ya habéis visto qué pedazo de bicicletas han llevado para probar, ya no solo Berria, sino también el resto de marcas, que si os acercáis a Bilbao, o sea, gente de Bilbao y alrededores, de verdad que merece mucho la pena. Si tenéis curiosidad, si os gustaría probar una bicicleta eléctrica y tal, aprovechar este evento desde hoy jueves hasta el sábado, incluso por la tarde, pues vais a poder estar probando bicicletas eléctricas, sea de la marca que sea y del tipo que sea. Hay también de paseo, hay de bicicleta de montaña, hay de carretera, o sea, yo creo que, lo que os decía, si os gusta el mundillo y tal, os va a molar. Lo dicho, he probado la Arrow, que es la bicicleta, digamos, eléctrica de montaña que acaban de sacar, o sea, que ha lanzado ahora mismo al mercado la marca Berria, y me ha sorprendido muy gratamente. Espero también que sea una de las bicicletas que pueda probar más adelante y con más detenimiento. Pero bueno, más allá de eso, el sábado ya me la reservo también para poder andar aunque sea una hora y hacer la parte correspondiente del vídeo para que lo podáis ver.
igual que la la Berria Velador Hybrid, que es la bicicleta de carretera, que esa también me tiene enamorado, ya os lo he dicho al principio del vídeo, y que esa también a última hora de la tarde también la voy a testear un poco y a ver si también podemos hacer un vídeo y os voy informando al respecto. Lo dicho, recordad que aquí abajo en los comentarios podéis dejar todas las dudas que tengáis acerca de ciclismo, dudas técnicas sobre bicicletas, fabricación, no fabricación, componentes, accesorios, ángulos, o sea, cosas técnicas, todo lo que queráis saber, lo dejaros en los comentarios porque la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente José Vitoria, que es un tío con mucho conocimiento, ya no solo del mundo de la bicicleta, sino también de procesos de fabricación y ese tipo de cosas, y creo que todos, en los cuales yo me incluyo, podríamos aprender y podremos aprender muchísimo. Así que lo dicho, si queréis reservar una de las bicicletas, sea de Berria o sea la marca que sea, podéis hacerlo en el propio evento, o si no, lo que yo recomiendo es que aquí abajo también en la caja de descripción os he dejado un enlace donde podréis hacer la reserva de las bicicletas. Así que lo dicho, los que os paséis el sábado, yo estaré encantado de poder saludaros, de que nos podáis ver, porque al final yo voy a estar también todo el día por allí, haciendo cosillas. Así que nada, nos vemos. Ojalá sea así. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.